Through medieval. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenido una vez más a esto que es Informado Quinta Edición. Bueno, vamos a comentarles el buen tiempo que tenemos hoy, un día soleado espectacular. Recuerde que hoy estamos nuevamente a las 20 horas, 21 horas la misa semanal. Aquí dice la programación del Canal 2 de Levacop. Le vamos a contar qué vamos a tener en Informado Quinta Edición para el día de hoy. Vamos a estar en comunicación con las directoras de los jardines de infantes en nuestra localidad, con Graciela Molina, directora del jardín, doctora Alicia Moró de Justo, y con María Gratón, directora del jardín de infantes, Nicolás Levalle. Ellas nos van a estar hablando acerca de los días de los jardines, que es el próximo 28 de mayo. Están realizando un trabajo para mostrarnos a ustedes a través de las pantallas de Canal 2 y por las redes sociales. Así que vamos a estar dialogando con ella y también vamos a estar dialogando con el doctor Eduardo Jiménez, que también nos va a estar hablando acerca de lo que es la enfermedad esto del COVID-19 y de las enfermedades que se vienen ahora con el que se viene el frío. Hay que estar muy preparados, cuidándose en casa. Vamos a estar dialogando con él con todos los cuidados que hay que tener. ¿Qué les parece si vamos a comenzar el noticiero el día de hoy? Vamos con los títulos. Sufrió quemaduras en incendio de una cosechadora. Un hombre de 62 años fue asistido y derivado al Instituto del Quemado en Córdoba tras ser alcanzado por la llama de un incendio en un campo. Sufrió importantes quemaduras al intentar sofocar la llama del incendio de una cosechadora que utilizaban en el campo, situado en la zona rural de San Basilio. Según informaron el departamental de Río Cuarto, cuenta de en el siniestro se produjo un establecimiento que está a la altura del kilómetro 18 en la ruta E86. Un cabrerense con heridas graves tras ser embestido por un camión en cercanías de Gijena. Un hombre de 31 años fue impactado por el rodado cuando cruzaba la ruta E90 a la altura del kilómetro 7. Fue trasladado al Hospital San Antonio de Padua y resultó quebraduras en ambas piernas. Un vecino de la localidad de General Cabrera, identificado como Luciano Cornejo, según identificaron fuentes policiales, el hombre de 31 años fue impactado por un camión marca Chevrolet conducido por un hombre de 44 años de edad, domiciliado en Villa Yacanto, cuando cruzaba el trazado.
Schiaretti adelantó que permitiría la práctica de deportes desde el fin de semana en el interior provincial. Schiaretti adelantó que permitiría la práctica deportiva desde el fin de semana en el interior provincial. El COE deberá confirmarlo en el transcurso de esta semana, se habilitarían las actividades individuales y al aire libre. También analizan en ampliar la cantidad de días por caminata. El gobernador Juan Schiaretti afirmó que hoy se podría habilitar actividades deportivas individual en el interior de las provincias a partir del próximo fin de semana, en un nuevo ítem de la flexibilización de la cuarentena. No obstante, el COE será quien debe confirmarlo, pero oficializarse debería ser ya en el transcurso de esta semana. Multitudinaria caravana en equipos de salud en Río Cuarto. Los profesionales de la salud se movilizaron en sus vehículos por diferentes sectores de la ciudad en convocatoria, que la convocatoria tuvo una alta adhesión de toda la provincia en reclamo y en apoyo a estos dos médicos que fueron imputados en Saldán. General Levalle, tenía detención domiciliaria, pero se fue a la casa de su pareja. En la madrugada del sábado, un joven de 25 años fue aprehendido por incumplir una detención domiciliaria en General Levalle. Siendo las 2 de la mañana, personal policial realiza el control de las detenciones domiciliarias y establece que uno de ellos no se encontraba en su vivienda. Mediante averiguaciones practicadas, los uniformados se constituyen en la calle Eva Perón sin número, donde reside su pareja, y hallando al causante, indicó la policía. Se procedió a su inmediata aprehensión y traslado a la sede policial. Además, se iniciaron actuaciones sumariales correspondientes. La Boulaye, contundente caravana en apoyo a los trabajadores de la salud. En una extensa caravana marcada por un intenso bocinazo, médicos y vecinos de la ciudad protestaron contra de la imputación de los dos profesionales acusados de provocar el contagio de COVID-19 en Saldán. Como sucedió en Capital Cordobesas y en 20 localidades del interior provincial, decenas de autos, también móviles de la salud, se manifestaron por las principales arterias de La Boulaye. También se observó a numerosos vecinos que salieron de sus casas a la vereda para apoyar con aplausos y mientras circulaban largas filas de vehículos. Pasaban los titulares del día de hoy. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos vamos a estar dialogando con las directoras de los jardines de infantes en nuestra localidad para ver cómo se están preparando para el Día de los Jardines. Pausa cortita y enseguida volvemos. Música.
Estás en Canal 2. Estás en Levacop TV. En Córdoba sumamos 38 nuevos respiradores para pacientes con coronavirus. Juan Schiaretti, la diputada nacional Alejandra Vigo y el ministro de Salud Diego Cardoso recorrieron el laboratorio de ingeniería biomédica para monitorear el funcionamiento de los nuevos respiradores que se destinarán a hospitales públicos de la provincia. Quédate en casa, la única vacuna que existe contra el coronavirus. Quédate en casa significa resguardate, protegelos, cuidanos. Pero para muchas mujeres significa todo lo contrario. Si sabés, escuchás o estás sufriendo violencia, llámanos ya mismo al 0800-888-9898 o escribinos un mensaje por WhatsApp al 351-8-141-400. Podés hacer denuncias, consultas o solicitar acompañamiento profesional. Cumplí con la cuarentena en tu casa, pero no te alejes de tus vínculos y redes de confianza. El Polo de la Mujer te acompaña con responsabilidad comunitaria. Ministerio de la Mujer, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Somos Cooperativa de Electricidad y Aguas Corrientes de General Levalle Limitada. Más de 60 años juntos. SEAC es nuestra. SEAC General Levalle. ¿Sabías que las ambulancias se utilizan para dos servicios sociales diferentes? Servicio de traslado social. Tiene una cobertura de 150 kilómetros desde el hospital municipal hacia cualquier localidad cercana. Se brinda asistencia profesional, médicos y enfermeras, dependiendo de la complejidad del paciente. Servicio de regreso. Incluye traslados por estudios cuando el paciente tiene problemas de movilidad. Para estos dos servicios, disponemos de ambulancias de alta, media y baja complejidad. El objetivo es brindar una atención eficiente a los asociados y a su grupo familiar. SEAC Limitada. Es mía, es tuya, es nuestra. Dentro de los servicios sociales se encuentra el servicio de sepelio. ¿Qué incluye? Disponemos de recursos humanos y una estructura edilicia adecuada, conformada por dos amplias salas, equipadas y confortables. Por consultas, comunícate al 03385 1544 2648. SEAC Limitada. Es mía, es tuya. Es nuestra. ¿Cómo trabaja YPF? SEAC informa. Está trabajando con una guardia mínima para atención al público en los horarios de 6 a 22 horas. Recordá seguir las instrucciones de los playeros. Los pagos se están realizando a través de débito automático, tarjetas de crédito o pago en efectivo hasta 500 pesos. Recordá, SEAC es de todos. Uso racional de Internet. SEAC informa. Te informamos que Internet está trabajando normalmente, pero en su capacidad máxima. Por eso te pedimos un uso racional para que todos podamos contar con este servicio que es primordial. Recordá, SEAC es de todos. Thank you.
Sabemos que no es fácil y que todavía nos faltan unos días más. Sabés que esto es por el bien de todos. Por eso te pedimos, si sabés de alguien que no está respetando el aislamiento obligatorio o de casos de abusos por parte de la Fuerza de Seguridad, llama al 134 y denuncia, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer al virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Quedarnos en casa, mantener la distancia social y lavarnos las manos varias veces por día son las únicas medidas conocidas hasta ahora para luchar contra el coronavirus. En los últimos días, la Organización Mundial de la Salud consideró que el uso de barbijos caseros puede tener un rol en este desafío. Por eso, si tenés que salir de tu casa, podés hacer tu propio barbijo casero. Así, podemos contribuir a disminuir el riesgo de transmisión y priorizamos el uso de barbijos reglamentarios para el personal sanitario. Es importante que tu barbijo casero incluya varias capas de tela, que permita la normal respiración, que se ajuste bien a la cara con lazos o elásticos para las orejas y que puedas lavarlo y secarlo correctamente sin dañar su forma. Aprende cómo hacerlo en argentina.gov.ar. Cuidarte es cuidarnos. Quédate en casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Estás en Canal 2. Estás en La Backup TV. Estás en Canal 2. Sintonía moderna. Programación propia. Publicita con nosotros. Desde General Levalle, Córdoba, Argentina. TV Canal 2, Levacop TV. Sintonía moderna. Thank you.
Segundo bloque de Informado Quinta Edición, como le habíamos anticipado en los bloques anteriores, estamos en comunicación con las directoras del Jardín de Infantes de nuestra localidad. Ellas son María Gratón y Graciela Molina. Hola Graciela, hola María, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Paula, buenos días. Hola Paula, buenos días. Bueno, María, cuéntenos acerca de lo que están preparando para la fiesta de los jardines. Bueno, estamos, nos hemos juntado con los dos jardines, con Graciela y con todas las docentes de ambos jardines, también por Zoom, y hemos organizado una publicidad callejera para que los papás se enteren que es el Día de los Jardines, porque nos han pedido desde el Ministerio de Educación que, como dice el Papa, hagamos ruido. Bueno, no nos podemos juntar de otra manera, así que hemos grabado las voces de nuestros niños y van a salir las voces a la calle. Actividades más que te puede contar un poquito Graciela. Sí, cuando nos hemos reunido pensamos de qué manera llegar a cada hogar para preparar este día tan importante para nosotros y para los niños que concurren al jardín. Y fue ahí cuando los convocamos a través de un video para que cada hogar pudiera hacer algo, un cartel, decorar las ventanas o las puertas o el frente de la casa con muchos colores y con lo que tuviesen en la casa. Por ejemplo, guirnaldas, globos, bueno, lo que se les ocurriese para decorar el hogar y recibir mañana el festejo del Día de los Jardines. María, ¿cómo es esto de estar trabajando, bueno, con esta situación que nos toca vivir en estos momentos de la pandemia, que ya llevamos más de 60 días? ¿Cómo hacen ustedes para comunicarse con los alumnos? Bueno, trabajamos de manera virtual a través de WhatsApp. Cada docente tiene un grupo con sus padres y donde van mandando diariamente, o bueno, depende la recepción de las actividades de todos los campos de conocimiento. Se trata de abarcar todas las áreas para que los chicos, bueno, puedan ver sobre todo los contenidos fundamentales del jardín, no irse tanto a temas tan específicos, pero bueno, estamos trabajando de esa manera y hasta el momento con muy buena recepción de parte de los padres que contestan, que mandan sus actividades, los niños, incluso las docentes hacen videollamadas como para no perder el contacto con ellos. Graciela, ¿ustedes? Y nosotros estamos trabajando de la misma manera, se han creado grupos de WhatsApp con cada sala de los niños que concurren al jardín, y bueno, yo estoy incluida en cada grupo de WhatsApp, observando y tratando de mantener el contacto con cada una de las familias y hacer lo que nos han pedido, de que se mantenga el vínculo con los estudiantes. Bueno, la respuesta de las familias es satisfactoria, en algunos casos que no lo pueden hacer, es por la falta de recursos tecnológicos, que en algunos hogares no los tienen, o gente que está en el campo y no tiene acceso a internet, entonces el docente de alguna manera hace llegar las actividades, pero seguimos manteniendo ese vínculo pedagógico que teníamos desde el comienzo del ciclo lectivo. ¿Cuáles son las inquietudes que les pasan los niños a ustedes cuando se comunican con por vía WhatsApp? No sé si te contesto yo. Bueno, a nosotros nos pasa que nos mandan mucho que extrañan el jardín. Por más que uno mande actividades, actividades recreativas, no es lo mismo trabajar solo. El jardín no lo reemplaza a nadie y el contacto con sus compañeros. Extrañan, continuamente le mandan a la señorita, te extrañamos. Todo el tiempo hay mensajes, nos gustaría volver al jardín. Bueno, eso se va a escuchar probablemente mañana cuando salga la publicidad a la calle. Incluso nos han mandado videos que están tocando la puerta, que van, pasan por el jardín, tocan la puerta y miran para adentro. Falta el vínculo, falta el lugar, pero bueno, es lo que nos tocó y estamos tratando de hacer lo mejor posible. En el caso nuestro también, o sea, pasa casi parecido, de que nos envían audio los chicos donde
Los mensajes son emocionantes. La verdad que el fin de semana que hemos tenido contacto, donde la propuesta fue más allá de lo que se había solicitado como actividad, es decir, de que se animaron hasta recrear momentos de la época del 1810, y en esos mismos mensajes no solo estaba lo de el objetivo de la fecha patria, sino también lo que extraña en el jardín y la necesidad que tienen los niños de estar en grupos. Somos seres sociales y es una necesidad de mantener el contacto con otro. María, si en el caso, bueno, también, bueno, como lo están sufriendo los niños, también lo sufren ustedes, porque, bueno, ustedes son una parte muy importante en la educación de los niños, y principalmente en los niños que recién empiezan, que, bueno, que habían empezado a adaptarse a su seño, a la nueva vida, bueno, de estar en un jardín, en la salita de tres principalmente, y cuando volvamos a clase, hay que volver a trabajar sobre eso. Y sí, es volver a empezar. En realidad fueron 10 días los niños al jardín. Entonces la salita de tres es la que más nos cuesta mantener el vínculo, porque casi no conocieron a su señorita, casi no conocen a sus compañeros, todavía lloraban, les estaba costando quedarse. Así que si cuando volvamos va a ser comenzar otra vez, como si empezara el año. Así que bueno, pero creo que se va a poder, que vamos a poder otra vez. Todos extrañamos mucho, pero vamos a volver y vamos a poder hacerlo. En el caso de ustedes, Graciela. El caso nuestro es casi igual que como todas las instituciones. Estábamos en un inicio de adaptación a la tarea escolar de los niños y del docente también, porque el docente se tiene que integrar a un nuevo grupo, y estaban conociéndose entre docentes, entre pares, estábamos haciendo una evaluación diagnóstica para poder avanzar en los contenidos que íbamos a desarrollar durante el ciclo lectivo y los proyectos institucionales, y bueno, de un momento al otro eso quedó sin poderse llevar a cabo. Y es como decía María Esther, de que el contacto del docente con el niño es irreemplazable, y que es cuando comencemos vamos a tener que comenzar nuevamente con lo que habíamos dejado en el inicio del ciclo lectivo en cuanto a lo pedagógico, ¿no? Más allá de que hemos continuado pedagógicamente impartiendo conocimientos, pero hay que evaluar lo que los niños han podido aprender en los hogares. Volviendo al tema del trabajo que están realizando por la fiesta de los días de los jardines, ¿cuánto tiempo les llevó preparar los videos? Disculpa, no escuché lo que preguntaste. Sí, les comentaba acerca de la preparación, ¿cuánto tiempo les llevó preparar el video para la fiesta de los jardines? Estamos en preparación todavía. Ah, todavía está en preparación. Estamos en eso. Hemos pedido a los padres que nos manden los audios, así que esta tarde nos estamos reuniendo para preparar todo para enviar. Lo que sí no ponemos video con las caras de los niños, porque como se sabe, no se puede mostrar la cara de los niños sin permiso de los papás, así que por eso trabajamos con audios. Con el tema del 25 de mayo, ¿cómo tomaron los alumnos? ¿Cómo vieron ustedes la predisposición de ellos para pintarse? Que muchas veces cuando son chiquitos no les gusta pintarse, no les gusta disfrazarse, pero vi que pasaron muchas fotos. En el caso de mis fotos, les pasaron a las señoritas y ellas con esos videos y esas fotos armaron un cuento donde fueron protagonistas los chicos. La mayoría participó, han bailado, la sala de cuatro trabajó sobre los juegos de 1810, la sala de tres el candombe y la sala de cinco los pregones. La predisposición de los padres para trabajar es impresionante. La foto del niño vestido como en 1810 no se la van a perder seguro, porque están todos vestidos,
han trabajado igual que como si fuéramos al jardín. Así que eso también quiero agradecer a los padres que en las actividades colaboran de una manera impresionante. Las chicas reciben, yo por ahí les digo, chicas, no manden tantas actividades y tienen tantas, devuelven tanto a los papás, que lo que más quiero agradecer es eso, la predisposición de los padres para hacer las actividades que les proponen las docentes. Se armó un cuento precioso el 25 de mayo con sus propios rostros, así que sí, hermoso, muy bien trabajado. En el caso de ustedes, Graciela. Nosotros la propuesta fue algo diferente porque intentamos de que en cada familia se pudiera reflexionar acerca de los sucesos, no solo históricos, sino del momento que estamos viviendo, que los niños pudieran tomar esos conocimientos básicos, y casualmente esta mañana he recibido respuesta de una familia que se dieron cuenta de que no sabían los niños quiénes nos gobernaban, qué significaba la libertad, por ejemplo, cómo se gobierna un pueblo, un país. Intentamos que hicieran un trabajo de investigación, sobre todo en las salas de 5, y les enviamos material. Por supuesto que ese material que nosotros enviamos fue de videos donde se narraban hechos históricos. Y a partir de ahí, que los niños pudieran responder una serie de preguntas que los acercaban a los conocimientos fundamentales que debe tener toda persona como ciudadano, de saber, por ejemplo, los conceptos de libertad y de gobierno, para entender por qué en ese momento comienza a surgir la unión. La respuesta fue más allá de todo eso, y al ver el video con imágenes de la época del 1810, también se animaron algunos a caracterizarse con esas vestimentas y nos enviaron fotos. Así que bueno, todo eso se recopila y sirve como material para hacer una evaluación de la tarea del docente y de lo que los niños van aprendiendo. Bueno, María Graciela, muchísimas gracias por esta comunicación. Agradecemos a ustedes también por la predisposición de tomarse un tiempito para poder dialogar con nosotros. Y vamos a estar expectante entonces con el video para mostrarles sobre la fiesta de los jardines. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, Paula, por comunicarse e interesarse por el Jardín de Infantes. Lo mismo, gracias, Paula, por estar presente en cada cosa de los establecimientos educativos y en esta ocasión tan especial que es el Día de los Jardines. Así que gracias a las familias que van a compartir mañana el Día de los Jardines y que están preparando lo que nosotros les hemos solicitado. Quiero agradecer también, voy a agregar un saludo a todas las docentes, a todas las maestras jardineras y en especial a las directoras, a todas las docentes que ya se han jubilado en este día tan especial, porque también es el Día de las Maestras Jardineras. Así es, chicas, muchísimas gracias y que pasen un lindo día. Realmente ustedes hacen un gran trabajo, principalmente porque son las que reciben a nuestros niños cuando son chiquititos a partir de la salita de 3, son como la segunda mamá, así que les mandamos un fuerte abrazo y que pasen muy lindo día mañana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Así pasaba la comunicación con las directoras de los jardines de infantes de nuestra localidad. Bueno, que nos estuvieron hablando acerca de, bueno, cómo fueron trabajando los niñitos con la fiesta del 25 de mayo, cómo están los preparativos para la fiesta de los días de los jardines, que bueno, vamos a compartir con todos nosotros un video de un gran trabajo que están haciendo ellas. Pausa cortita y enseguida, cuando volvamos, vamos a estar en diálogo con el doctor Eduardo Jiménez. Así que no se pierdan, no se muevan de la pantalla de Canal 2, que enseguida volvemos. Estás en Canal 2. Estás en Levacop TV.
En Córdoba sumamos 38 nuevos respiradores para pacientes con coronavirus. Juan Schiaretti, la diputada nacional Alejandra Vigo y el ministro de Salud Diego Cardoso recorrieron el laboratorio de ingeniería biomédica para monitorear el funcionamiento de los nuevos respiradores que se destinarán a hospitales públicos de la provincia. Quédate en casa, la única vacuna que existe contra el coronavirus. Quédate en casa significa resguardate, protegelos. Thank you.
Somos Cooperativa de Electricidad y Aguas Corrientes de General Lavalle Limitada. Más de 60 años juntos. SEAC es nuestra. SEAC General Lavalle. ¿Sabías que las ambulancias se utilizan para dos servicios sociales diferentes? Servicio de traslado social. Tiene una cobertura de 150 kilómetros desde el hospital municipal hacia cualquier localidad cercana. Se brinda asistencia profesional, médicos y enfermeras, dependiendo de la complejidad del paciente. Servicio de regreso. Incluye traslados por estudios cuando el paciente tiene problemas de movilidad. Para estos dos servicios, disponemos de ambulancias de alta, media y baja complejidad. El objetivo es brindar una atención eficiente a los asociados y a su grupo familiar. SEAC Limitada. Es mía, es tuya, es nuestra. Dentro de los servicios sociales se encuentra el servicio de sepelio. ¿Qué incluye? Disponemos de recursos humanos y una estructura edilicia adecuada, conformada por dos amplias salas, equipadas y confortables. Por consultas, comunícate al 03385 1544 2648. SEAC Limitada. Es mía, es tuya, es nuestra. ¿Cómo trabaja YPF? SEAC informa. Está trabajando con una guardia mínima para atención al público en los horarios de 6 a 22 horas. Recordá seguir las instrucciones de los playeros. Los pagos se están realizando a través de débito automático, tarjetas de crédito o pago en efectivo hasta 500 pesos. Recordá, SEAC es de todos. Uso racional de Internet. SEAC informa. Bueno, tercer bloque de Informado Quinta Edición. Estamos en comunicación, como le habíamos anticipado, con el doctor Eduardo Jiménez. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, doctor, estamos en tiempo de cuarentena. Estamos en cuarentena con algo que nos cambió totalmente la vida, esto del COVID-19. ¿Cómo lo toma usted a esto? Bueno, indudablemente que es un virus, una pandemia que ha impactado no solamente a nosotros, sino a todo el mundo. Es decir, nosotros venimos un poco retrasados con respecto a lo que pasó en Europa, pero bueno, indudablemente esto está causando problemas de diversa índole en toda la población. Es decir, no solamente el paciente tiene los problemas de que produce la virosis, sino que empiezan a aparecer después de una cuarentena prolongada los cuadros psicológicos, psicosomáticos, y bueno, ni hablar de los trastornos económicos que esto ocasiona. Doctor, usted ¿cómo se está manejando con el tema de la atención a sus pacientes? Bueno, nosotros estamos manejamos todo por protocolo, porque tenemos que estar medio como quien dice, como indica la ley. Nosotros, por lo menos yo, estoy atendiendo a mis pacientes con turno, que llaman al teléfono fijo del consultorio, espaciados cada 15 minutos o media hora. El paciente viene con el turno, llega a horario y se lo atiende, y entra uno solo al consultorio con barbijo,
y bueno, las órdenes se están haciendo a través de las órdenes de farmacia, se están haciendo a través de la forma telefónica y online y a través de un buzón. Y bueno, tenemos dos secretarias que están permanentemente trabajando y haciendo el trabajo ese de las recetas. Doctor, y bueno, ¿cuáles son las consultas que realizan los pacientes, por ejemplo, cuando les toca el turno a ellos? ¿Qué comentan del tema de la pandemia? ¿Qué miedos le tienen a este COVID-19? Sí, indudablemente lo que me faltaba terminar es que por protocolo no estamos atendiendo pacientes febriles en los consultorios, sino que con buen tino en el hospital se ha montado un consultorio para atender directamente a los pacientes febriles en el consultorio. Los pacientes están, como todo, están con miedo, pero bueno, empiezan a perder el miedo de a poco, cosa que no tendría que ocurrir, pero también un poco tenemos que ver que la gente tiene que comer, y tiene que comer, el cuenta propista tiene que salir a trabajar porque tiene que llevar el pan a la casa, el monotributista tiene que facturar, los comercios necesitan vender, y entonces es un poco navegar entre dos corrientes muy difíciles de complacer, porque corres el riesgo de la... Aquí todavía, gracias a Dios, no ha llegado, pero el problema es cuando llegue. Y ahora, sobre todo en el invierno, cuando vienen las patologías respiratorias que hacen que se confundan los síntomas en COVID con una neumonía, con una gripe A, y entonces los síntomas, y entonces va a empezar la psicosis nuevamente. O sea, estamos en el peor momento porque estamos en la entrada del invierno. Doctor, con respecto, ya llevamos más de 60 días que tenemos que estar encerrados, principalmente les debe afectar a los mayores el tema del encierro, el tema de estar solo, que no estar en contacto con las familias. ¿Le hacen consulta con respecto a eso también? Sí, indudablemente las principales consultas que comenzaron a aparecer en estos momentos comienzan a ser las que hay que estar bien atentos, porque comienzan a ser las consultas psicosomáticas. El paciente empieza a somatizar un montón de cosas producto de que tiene demasiado tiempo para pensar. El aislamiento, la soledad y todo eso hacen que empiecen a aparecer ese tipo de patologías. Así es, doctor. Y bueno, con respecto a las enfermedades comunes que ya se viene con el frío, como decía usted recién, ¿cuáles son los principales cuidados que hay que tener? Y bueno, ¿y cómo saber identificar también la patología también? Porque bueno, si también el COVID-19 es parecido a una bronquiolitis, a una neumonía, ¿qué recaudos hay que tomar? Y bueno, y en caso de tener fiebre, ¿se tienen que comunicar al hospital? Sí, en caso de tener fiebre se debe comunicar al hospital, y el servicio de emergencia ya está con todo el protocolo para saber cómo manejarse. Como bien vos dijiste, son patologías, si bien son totalmente distintas, son patologías que tienen muchos síntomas que te pueden confundir en el diagnóstico. Una de las cosas que yo creo que ha venido para quedarse es el aislamiento, es el no haber aglomeraciones de gente en espectáculos, en un montón de cosas. El uso del barbijo, que es fundamental, porque las gotitas de la saliva son las que transmiten todas las enfermedades virósicas, fundamentalmente de tipo respiratorio, como es el COVID o como puede ser una gripe. Entonces, usar el barbijo no solamente para que digan, total aquí no hay nada, total no pasa nada, total no tenemos nada, pero el barbijo te protege de que nadie te esté contagiando cualquier otra virosis que comienzan a ver en este momento. Entonces, obviamente, el lavado de manos, el aislamiento, el distanciamiento,
y el barbijo es fundamental para esta época de enfermedades respiratorias. Bueno, doctor, agradecemos mucho esta comunicación con usted, bueno, para que nos comentara acerca de, bueno, los cuidados, cuáles son las consultas que están atendiendo, bueno, a seguir acostumbrarse, ¿no?, a convivir con este virus, con este COVID-19 que llegó para quedarse y creo que se va a quedar un largo tiempo. Sí, esto tuvo un comienzo, pero no se sabe cuándo va a ser el final. Son como todas las patologías, como las gripes y todo lo demás, que aparentemente son patologías que vienen para quedarse. Hay que ver cuándo esto se termina. Yo soy pesimista en que esto se termine a corto plazo. No creo que esto se termine a corto plazo. Yo creo que vamos a seguir conviviendo y tenemos que convivir con las medidas de seguridad que son fundamentales. Y de a poco se irán liberando cosas, pero bueno, van a quedar en el tintero un montón de cosas: la juntada a tomar mate, los espectáculos, los cines, los bailes, los boliches, todos esos lugares de aglomeración de gente. Yo creo que eso van a tener para un largo rato, hasta que por lo menos no aparezca una vacuna que nos dé inmunidad a todos y podamos decir, como apareció en su momento el tema de la polio y el tema de las cosas, hasta que apareció una vacuna, esto no vamos a estar a salvo. Nos puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Así es, doctor. Muchísimas gracias, doctor, por esta comunicación y que tenga muy buenas tardes. Bueno, un gusto haber estado con ustedes y, como siempre, a sus órdenes para cualquier consulta. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausita, así pasó la comunicación que tuvimos con el doctor Eduardo Jiménez, que nos estuvo hablando acerca del COVID y de las enfermedades que se van a venir ahora cuando aparezca con todo el frío. Bueno, se está viniendo de a poco, sé que hay que seguir estando en casa, hay que seguir cuidándonos para protegernos de todas las enfermedades que están ahí a la espera de que nosotros nos descuidemos un poquito y nos enfermemos. Vamos a hacer una pausa cortita y enseguida vamos a estar con los datos del tiempo para ver cómo va a continuar la tarde de hoy y vamos a ver cómo sigue mañana, si el sol va a seguir estando mañana y el jueves. Pausita cortita y enseguida volvemos. We'll be right back.
Último bloque de Informado Quinta Edición. Vamos ahora a mostrarle qué va a pasar con el tiempo el resto del día para estar, bueno, con un día bastante soleado, muy buena temperatura, pero vamos a ir con los datos del tiempo en este momento. Vamos con los datos del tiempo para el día de hoy. Hoy hace una temperatura de 18.3 en este momento, una humedad de un 51%, viento calma. Vamos a ver cómo va a seguir el día de mañana. Va a seguir el buen tiempo mañana jueves con sol, una temperatura mínima de 9 grados, máxima 26 grados. Para el día viernes estaría un poquito nublado, ya se echaría a perder un poquito el tiempo, con una mínima de 11 grados y 20 de máxima. Recordá que hoy a las 21 horas la misa semanal, aquí por la pantalla de Canal 2. Y recordá que si todavía no te adheriste al cable y a internet de la SEAC, acercate a la administración de 9 a 12 y solicita tu paquete de internet y del cable de Levacop. Bueno, así hemos pasado el día de hoy, es el día miércoles, hemos estado con mucha información, hemos tenido una comunicación vía telefónica con el doctor Eduardo Jiménez y también estuvimos, bueno, dialogando con las directoras de los jardines, Alicia Moró de Justo y de Nicolás Levalle, donde estuvieron dialogando con nosotros, comentándonos cómo se están preparando para el Día de los Jardines. Así que como mañana es el Día de los Jardines, les deseamos que pasen tanto todos los maestros y alumnos un feliz día. Y que bueno, y que sigan estando en casa, nos comunicamos, bueno, ellos se están comunicando a través de WhatsApp, de las redes sociales. Así ha pasado el día de hoy. Agradecemos a todos los que nos siguen por las redes sociales y a través de nuestra pantalla de Canal 2. Muchas gracias por todos. Nos vemos el día viernes 2:30 aquí por la pantalla de Canal 2. Chau, chau.